En el Día Mundial de la Alimentación en la ciudad del Alto, instaron a la población a comer sano y en cantidades adecuadas para prevenir enfermedades que pueden ser fatales. En el occidente del país, particularmente en la ciudad de El Alto, no tenemos buenos hábitos alimenticios. Y en este Día Mundial de la Alimentación, la Reda TV lo invita a comer de forma saludable. Lamentablemente, una inadecuada alimentación nos puede desembocar lo que es el síndrome metabólico, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y hasta diferentes tipos de cánceres. Tan malos hábitos tenemos como esa costumbre de curar el chaki con un fricasé picante. Como ya un día antes ha bebido alcohol, por decir, y al día siguiente que lo remate con un picante, entonces lo que hace es lastimar al tracto gastrointestinal, y eso lo que ocasiona son muchas veces gastritis. Pero los malos hábitos no terminan ahí. Tenemos nuestro arroz, nuestra tunta, nuestra papa, y tenemos tal vez nuestra carne, pero ¿qué nos falta? Nuestra ensalada. Otro mal hábito es que cenamos muy de noche. Otro punto, me iba justo a la actividad física, que no estamos acostumbrados a hacer actividad física. No tomamos agüita, ¿no? Por lo menos la Organización Mundial de la Salud recomienda que deberíamos tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. Entonces, para no padecer de esas enfermedades, lo recomendable es consumir alimentos saludables y en cantidades razonables. La proporción sería en nuestro plato para los adultos, mitad de ensalada, acompañado con un carbohidrato en poca cantidad, y la otra parte, las carnecitas, ¿no? Una pequeña porción de carne, mejor si no está frita, si solo está a la plancha o cocida en agua. Con ese afán de cuidar a la población alteña, la Secretaría Municipal de Salud realiza la primera campaña de valoración nutricional gratuita. Estamos iniciando el 16, se va a realizar el 17 y el 18, de 8 a 2 de la tarde en el consultorio Hachauta, en el cual invitamos a toda la población que tenga duda de su estado nutricional, o es que tienen duda de alguna patología no transmisible, como ser diabetes, hipertensión, poliglobulia, invitamos a que puedan apersonarse a...